lector, las bibliotecas y las librerías son lugares a los que se va no a buscar, sino a encontrar. Al contrario de lo que sucede con otros espacios, como el banco, la farmacia o el súper, algo así horrible, a la librería entramos a que los libros, los títulos, los autores, los géneros, no se hablen y no se encuentren. Sí, puede ser que hayamos entrado muy diligentemente a un mandado, porque un pariente está en la prepa y no encontramos nuestro ejemplar de Pedro Páramo. Pero una vez dentro, de todos los estantes y todos los pasillos emanan cantos diversos de sirenas y sirenitos. La librería se visita, se pasea, se antoja. No hay plataforma, algoritmo ni experiencia virtual que la reemplace. Con más razón, si se trata de una librería como las del Sótano, que tienen el mayor catálogo de México y que ahora abren sus puertas en la ciudad de Monterrey. Porque si algo aprendimos en los últimos tiempos, es que nada se compara con la experiencia de estar en un lugar, de olerlo, de percibirlo y de presenciarlo. Hagámonos un favor y vayamos a visitar el nuevo Sótano de Monterrey. Sean bienvenidos.